Hola, ¿cómo están? Bueno, un gusto nuevamente poder estar aquí con ustedes en Zona Mix. Tengo que agradecerle al señor Luis Boneto y toda la familia Sembrando Satelital que nos da esta oportunidad para estar allí dentro de la gran programación de Sembrando Satelital para todo el Mercosur y otros países. Y nosotros poder brindar a través de este espacio toda la información que se genera aquí en nuestra región. Por otra parte, también les quiero agradecer a todos ustedes que nos envían mail a través de info@zonamix.tv. Allí recibimos, bueno, gente que les gusta la programación, gente que nos piden imágenes de cataratas, de tantos lugares, como asimismo invitándonos a otros eventos para que vayamos a cubrir. Bueno, y ahora sí, ¿qué les parece? Hagamos los avances de la programación del día de hoy y luego ya estamos con el desarrollo general de Zona Mix. Yo creo que de cierta manera llegamos al objetivo que teníamos, que era poner 150 costillas ahí en el fuego. Teníamos prácticamente 5.000 personas en el almuerzo. Bien, tenemos visitantes de toda parte, tenemos gente de Argentina, de Brasil, de Asunción, del norte, del Paraguay. Dentro de las 900 etiquetas tengo vino de Río Negro, de San Juan, de Neuquén, de Mendoza, en su gran mayoría, y de Salta. La idea es incorporar también algunos vinos de Sudáfrica, Australia, California, España, Italia, Francia, para los amantes, digamos, para aquellos que quieran probar vinos de otras regiones, de Chile también. Un poco Fuiste Uva encierra toda la temática que tenga que ver alrededor del vino. He trabajado muchos años por la integración del turismo en la región trinacional. Esto fue realmente un ensinamiento fantástico, fue un ejercicio permanente, diario, de reflexiones sobre todo lo que hay que hacer para que el turismo realmente se transforme en una actividad sustentable. A la propia empresa y al propio Estado le conviene que este modelo sea sustentable. Usted se imagina que si no existe la previsión suficiente de construir una represa y mañana el agua desaparece, va a desaparecer la misma fuente que está generando la energía eléctrica. Llega Frutar 2011, la Feria Internacional de Frutos Argentinos, del 6 al 9 de octubre. Más de 260 empresas participantes. La exposición ideal para lanzar, mostrar y conectar a todos los interesados en su producto o servicio. No pierda la oportunidad de tener a todo el sector productivo en un solo lugar. Llega Frutar 2011, la Feria Internacional de Frutos Argentinos, del 5 al 9 de octubre de 2011, en Formosa, Argentina. La naturaleza te revive. La frescura te envuelve. Digestiva y antiácida. Yerba mate Colón. Sentila. 100% fresca y natural. Uno de los tantos lugares que visitamos en la provincia de Salta, fue un lugar muy importante que se llama Fuiste Uva. Para conocer qué es Fuiste Uva, charlamos con el señor Gustavo Gottin. Él nos comenta por qué Fuiste Uva, qué es lo que se realiza dentro de este local y también nos habla sobre los productos de los vinos que se producen en Salta. Escuchemos esta primera parte. Fuiste Uva está concebido como un típico wine bar donde los turistas o los clientes pueden venir y probar entre 900 etiquetas de vinos distintos, pueden elegir. Dictamos cursos de capacitación, dictamos degustaciones personalizadas, digamos, con los vinos que quieran los clientes probar. Hay también degustaciones como estandarizadas, donde un poco lo que se degusta son vinos de Salta, blancos y tintos y rosados. Salta cambió muchísimo con respecto a
a la elaboración de vinos, a las cepas que se cultivan en el Valle Calchaquí. Antes se hablaba de Torrontés, Cabernet Sauvignon y Malbec nada más. Hoy también hay plantaciones de Tanat, de Syrah, de Chardonnay, de Sauvignon Blanc. Con lo cual se va experimentando a distintas alturas. Tenemos los viñedos más altos del mundo, que favorece mucho a la calidad de las uvas, a la concentración de aroma, de sabores, de taninos. Y esto, de alguna manera, este cambio que surgió hace 10, 15 años, todavía está en proceso. Y como les decía, Salta experimentó un cambio muy fuerte en lo que es elaboración de vinos. Con lo cual hoy el turista tiene más de 100 etiquetas de Salta para elegir. Se están inaugurando y se están construyendo nuevas bodegas, se están implantando más viñas. Es una región muy, muy pequeña dentro del mundo vitivinícola, pero con un 99% de uvas de calidad, uvas de premium, de uvas finas. Se nota mucho la diferencia entre los vinos de Salta y de otras regiones. Son vinos más, con más pesados, más, con más cuerpo, más color, más aroma. Una visita te asalta, uno no puede dejar de comer empanadas, tamales, humitas. Son las comidas locro, que es la comida típica de acá de Salta. Donde los vinos de Salta acompañan muy bien todas estas comidas. El vino blanco se toma al mediodía y el tinto a la noche. O sea, se rompen muchos paradigmas. ¿Podríamos decir que hoy el vino de Salta es un producto turístico a nivel nacional e internacional? Desde tu punto de vista y de lo que es Salta. Sí, las estadísticas demuestran que el 80% de los turistas que llegan a Salta visitan Cafayate. No solamente visitan Cafayate por el paisaje, lo pintoresco que son el recorrido y los pueblos cercanos a Cafayate, sino también tienen una gran motivación para probar los vinos, para recorrer bodegas y se llevan vinos también a su lugar de origen. Y quisimos conocer además si solamente representan a productos argentinos o también otros productos de otras procedencias. Esto fue lo que nos dijo. Dentro de las 900 etiquetas tengo vino de Río Negro, de San Juan, de Neuquén, de Mendoza, en su gran mayoría, y de Salta. La idea es incorporar también algunos vinos de Sudáfrica, Australia, California, España, Italia, Francia, para los amantes, digamos, para aquellos que quieran probar vinos de otras regiones, de Chile también. Un poco Fuiste Uva encierra toda la temática que tenga que ver alrededor del vino. Todos los vinos en el sector del wine bar, en la parte de atrás, se pueden acompañar con empanadas, con picadas de fiambres y quesos seleccionados, donde algunas también tienen ahumados, tienen salmón ahumado, trucha ahumada, ciervo, jabalí, que son productos de la Patagonia, que es novedoso para Salta. Tenemos tapas, son originarios de España, son como brusquetas, son como tostadas, un espárrago con jamón crudo, otras vienen con un hongo champiñón con roquefort. Y vamos a incorporar comidas temáticas, no todos los días, pero sí algunos días, un día de paella, sí, otro día de algunas carnes, ese tipo de cosas, porque la verdad que los clientes lo solicitan. ¿Cómo se debe consumir el vino? Veo que uno dice que se tiene que airar antes, una hora antes hay que destaparlo, otro media hora, tomar o no tomar con hielo. El señor Gustavo nos va a sacar las dudas. Así que sigamos escuchando entonces esta linda charla. Aquel que quiere probar un muy buen vino y no tiene todo el conocimiento como para poder elegirlo solo en la góndola, debería solicitar cierta orientación para que le comente un poco cómo se desarrollan los vinos de acuerdo a las regiones. La misma cepa se desarrolla distinto en distintas regiones. Para un asado necesitamos un vino con mucho cuerpo para que nos limpie la sensación de grasitud que nos queda. Un Cabernet Sauvignon, un Malbec, un Syrah también puede ser. Que no hay que ponerle hielo, es verdad. No hay que ponerle hielo. Cambia totalmente la composición química del vino, los aromas, el gusto. Es preferible enfriar el vino en una frapera, en la heladera y servirlo más frío, pero no ponerle hielo. Con respecto a airearlo o decantarlo, que se utiliza mucho en las contraetiquetas de muchos vinos, dice decantar una hora antes de consumir. Eso tiene que ver con la estructura que tenga el vino y con el paso en barrica que tenga. Cuando un vino pasa por barrica de roble, se vuelve más concentrado y el roble le pasa taninos al vino, con lo cual el vino termina siendo muy potente, ¿no? Es como que tiene un potencial muy grande, pero que necesita el oxígeno para poder liberar ciertas sustancias que nos van a molestar cuando probemos el vino. Un vino que pasó por roble y después estuvo en botella y después lo abrimos, si lo tomamos inmediatamente, vamos a sentirle mucho el gusto al roble.
Y el otro motivo por el cual se los oxigena es proceso de reducción. Cuando un vino está mucho tiempo tapado, independientemente si pasó por roble o no pasó por roble, cuando estuvo mucho tiempo tapado en la botella, sufre un proceso de reducción, que los aromas están reducidos, el gusto está reducido, uno lo abre, lo prueba y no sabría definir o no podría disfrutarlos porque es como que no se pueden expresar muy bien. Entonces necesitan oxigenarlos para que se libere un poco, exactamente. Bueno, nosotros tenemos una página web, www.fuisteuva.com.ar. Por supuesto, acá en nuestro negocio, en Alsina 345, en Salta Capital, todos los días estamos abiertos, desde las 10 de la mañana a 1 y media y desde las 6 de la tarde hasta el cierre, sí, 2 o 3 de la mañana. Y los invitamos a que conozcan de paso también el lugar, y sería mucho más divertido. Bueno, la invitación está hecha entonces a través de Zona Mix. Usted cuando va a Salta, sobre todo a la ciudad, no se lo pierda. Vaya a este importante lugar para conocer otro tipo de servicio, degustar de buenos vinos, por ejemplo. Y ahora sí les invito a que vayamos a una pequeña pausa comercial y luego seguimos aquí en Zona Mix. Llega Frutar 2011, la Feria Internacional de Frutos Argentinos. Del 6 al 9 de octubre, más de 260 empresas participantes. La exposición ideal para lanzar, mostrar y conectar a todos los interesados en su producto o servicio. No pierda la oportunidad de tener a todo el sector productivo en un solo lugar. Llega Frutar 2011, la Feria Internacional de Frutos Argentinos. Del 5 al 9 de octubre de 2011, en Formosa, Argentina. La naturaleza te revive. La frescura te envuelve. Digestiva y antiácida. Yerba mate Colón. Sentila. 100% fresca y natural. Bueno, y ahora de un buen vino, anteriormente vamos a ir a una buena carne. Aquí en la región y específicamente en la ciudad de Naranjal se realiza todos los años la fiesta de la costilla. Comenzamos así de pequeñito. Hoy ya es un evento muy importante y por sobre todas las cosas ya es un ícono cultural y turístico de la región. Y para aquellos que no conocen y aquellos que conocen y quieren recordar este lindo evento, vamos a charlar con el señor Eduardo Jafrat. Él es presidente de la organización de la feria, perdón, de la fiesta de la costilla. Vayamos a esta nota. Yo creo que de cierta manera llegamos al objetivo que teníamos, que era poner 150 costillas ahí en el fuego. Teníamos prácticamente 5.000 personas en el almuerzo. Bien, tenemos visitantes de toda parte. Tenemos gente de Argentina, de Brasil, de Asunción, del norte, del Paraguay. Le encontramos unas personas del Chaco paraguayo que vinieron a conocer, de Bajador de Taiwán. O sea, gente de toda parte, no solamente de Paraguay como de otros países. Yo creo que un poco es eso el objetivo de llevar un poco hacia afuera lo que es Naranjal. Aquí la gente es muy sencilla y tiene una capacidad enorme de trabajar. A veces no solamente es importante la capacidad de trabajar de la gente, porque eso vemos en muchísimos lugares. Lo que tenemos es la capacidad de aglutinarnos, de trabajar en conjunto. Y aparte que acá todo el mundo se conoce, le llamamos uno al otro por su nombre. Entonces eso yo creo que es la fortaleza que tenemos en Naranjal. La calidad de la costilla estaba excelente realmente, como en todos los años. Yo creo que la gente que preparó eso, condimentó, el proveedor nuestro que es Producars, una vez más puso la carne de excelente calidad. Y yo creo que eso es lo que da brillo realmente
a la fiesta. Bien, queremos agradecerle a toda la gente, a todas las personas que vinieron en el día de hoy, a todos los que adquirieron su costilla, su asado, a todas las personas que trabajaron arduamente durante varios días, a toda la gente que auspicia en ese evento. Normalmente son empresas, personas particulares de la zona, colaborando hoy las Fuerzas Armadas que vienen de forma gratuita acá, prestigiar y también a darnos seguridad aquí. Entonces hay muchísima gente que está involucrada. Agradecerle realmente a toda esa gente. De pronto no mencioné algunas personas, pero agradecerle realmente a la gente y dejar ya la invitación que para el julio del 2012 vamos a tener la 11ª fiesta de la costilla y el aniversario 22 de Naranjal. Y en esta oportunidad voy a presentar al señor Faisal Saled, un gran amigo y un gran precursor sobre el desarrollo turístico en cualquier parte del mundo. En uno de los tantos eventos que tenemos la posibilidad de participar, tanto en Paraguay, Argentina y Brasil, en esta oportunidad tuvimos en Foz de Iguazú y allí charlamos con el señor Faisal Saled, que actualmente es secretario de Turismo del Estado de Paraná. Nos habla sobre el turismo sustentable y quisimos saber a qué llamamos turismo sustentable y de qué manera se debe trabajar realmente para que el turismo sea sustentable. Como asimismo nos habla sobre Foz de Iguazú como un destino turístico de la humanidad. Les invito a que compartamos esta charla con el señor Faisal Saled, secretario de Turismo del Estado de Paraná, Brasil. Mire, usted conoce bien mi trabajo. He trabajado muchos años por la integración del turismo en la región trinacional. Esto fue realmente un ensinamiento fantástico. Fue un ejercicio permanente y diario de reflexiones sobre todo lo que hay que hacer para que el turismo realmente se transforme en una actividad sustentable, económicamente, ambientalmente y en todos los aspectos que queramos hablar. Es importante entender que la dinámica del turismo es un poco de lo que está en el Festival de Turismo de las Cataratas. Nosotros creamos el festival con toda esta gente y la imagen de hoy, lo que está en el festival, usted puede observar, tenemos turismo de base comunitaria, producción asociada en el turismo, sustentabilidad ambiental, innovación tecnológica, ciencia, conocimiento y el mercado. Bueno, para llegar en el mercado, y esta feria fue creada para el mercado. Mercado significa tener productos en la mano, constituidos de precios, de tarifarios y pronto para vender al mercado. Pero algo tiene que tener un contenido. Entonces, ¿qué es el contenido y cómo debemos hacer para llevar un producto al mercado con sustentabilidad? Es infraestructura, comunicación, es seguridad y las experiencias que el turista pueda vivir. Entonces, un poco del trabajo que estamos empezando es justamente sobre el patrimonio intangible de la sociedad paranaense, que es los valores culturales, los valores étnicos, referencias históricas, sus músicas, sus poesías, su arte y todo, y traer esto para dentro del producto turístico de forma que tengamos una nueva visión sobre el estado de Paraná como un todo. Usted sabe bien, Blanca, que Foz do Iguaçu es un destino consagrado y no nos pertenece al mundo. Es una cosa que extrapola la voluntad de un estado de tenerlo. Es un patrimonio de la humanidad y así tenemos que respetarlo y considerarlo. Pero lo que también tenemos que respetar es que acá se hace una gestión integrada, que se fortalece a todos los días, que está muy bien enfocada en todos los aspectos de la cadena productiva del turismo. Más que promocionar y divulgar, es también mirar en este espacio que se preocupa, nos preocupamos con la academia, nos preocupamos con los sectores que tienen que ver con la construcción de un destino de excelencia. Entonces, un poco de eso, llevé toda esa experiencia al Estado. El Estado se pone dentro de la gestión integrada de Iguazú, pero Iguazú se pone dentro de la gestión compartilhada del Estado, de forma que podamos multiplicar todo lo que ocurre aquí. Más que eso,
estuvieron con nosotros estos días acá, Fornatur, que es el Foro Nacional de Secretarios Estaduales de Turismo. Estuvieron con nosotros el ministro de Turismo, el viceministro de Turismo, la secretaria de Políticas Nacionales de Turismo, el secretario de Desarrollo Nacional de Turismo y los directores de departamentos de cualificación y todo eso, y vivenciaron la región. Hicieron un vuelo de helicóptero por la zona, comprendieron la dinámica de la región. ¿Qué es lo que es importante mirar hacia el Mercosur, hacia América Latina y a la faixa de frontera de Brasil? Tengo mucho gusto de decirle que salieron de acá con el discurso incorporado en su corazón. Y esto para mí es el grande avance de todo lo que conquistamos acá. Usted sabe bien el drama que tiene, que nosotros pasamos tantos años para tener que mostrar y comprobar lo indiscutible que es tener estas potencialidades, esta riqueza. El gobierno brasileño hoy tiene el programa de desarrollo de la faixa de frontera, es un nuevo tiempo, él mira diferente para América Latina. La UNILA, Universidad Federal Latinoamericana, se está construyendo, el parque tecnológico se vuelve a la integración trinacional. Nosotros día a día ganamos más espacio, ganamos más caminos y yo creo que el buen trabajo está caminando. Llega Frutar 2011, la Feria Internacional de Frutos Argentinos, del 6 al 9 de octubre. Más de 260 empresas participantes. La exposición ideal para lanzar, mostrar y conectar a todos los interesados en su producto o servicio. No pierda la oportunidad de tener a todo el sector productivo en un solo lugar. Llega Frutar 2011, la Feria Internacional de Frutos Argentinos, del 5 al 9 de octubre de 2011, en Formosa, Argentina. La naturaleza te revive. La frescura te envuelve. Digestiva y antiácida. Yerba mate Colón. Sentila. 100% fresca y natural. En esta oportunidad les invito a compartir una linda charla que le hemos realizado al señor Víctor Buzarquis. Él es gobernador del departamento de Caaguazú, Paraguay, y quisimos conocer cuáles son los trabajos importantes, resaltantes, que está realizando en este momento la gobernación de Caaguazú. Compartamos esta primera parte. Estamos llevando de forma conjunta un emprendimiento muy importante con el ministro, el arquitecto Oscar Rivas, que es el de restaurar y recuperar el lago Iguazú, que es uno de los lagos más grandes a nivel nacional en la República del Paraguay. Queremos sobre todo comenzar a construir un modelo también de desarrollo incluyente, no solamente un modelo productivo que genere rentabilidad económica, sino para algunos sectores, sino que ese modelo de desarrollo sustentable de lo que tanto se habla, de pasar un poco de la teoría a las prácticas sobre todo, y también una cuestión de reivindicación histórica. El Paraguay actualmente se está convirtiendo en un país productor de energía eléctrica, de energía que es muy importante. Como todos saben, Itaipú, Binacional, Yacyretá, la primera hidroeléctrica que tenemos es Acaraí, y hoy la cuarta, que es Iguazú, que se está construyendo gracias a un empréstito internacional, pero también nosotros como gobiernos locales solicitamos que el Estado paraguayo, el gobierno nacional, incluya el condimento y el contenido ambiental en ese proyecto de desarrollo que va a generar energía eléctrica. Eso es lo que queremos lograr, y también una política que posibilite el desarrollo y la reparación de las comunidades que hoy día
están en el área de influencia del lago. Y le preguntamos, ¿la ciudadanía en general está de acuerdo que se transforme este lago como un generador de energía? Esto fue lo que nos dijo. Nosotros estamos de acuerdo en la construcción, en que estamos de acuerdo con este emprendimiento, solamente que queremos que este emprendimiento tenga una visión incluyente y sobre todo una visión de desarrollo sustentable en donde el medio ambiente no sea dejado de lado, sobre todo la cuestión ambiental. Es que a la propia empresa y al propio Estado le conviene de que este modelo sea sustentable. ¿Usted se imagina que si no existe la previsión suficiente de construir una represa y mañana el lago desaparece, va a desaparecer la misma fuente que está generando la energía eléctrica? Entonces, eso es lo que nosotros queremos. Queremos una política de Estado responsable, seria en ese sentido, y creemos que el gobierno nacional va a comprender esto. De hecho, que la presencia del ministro de Medio Ambiente, el acompañamiento en este proyecto significa desde ya el compromiso y la responsabilidad. ¿Cómo responde la comunidad del entorno de este lago? ¿Es consciente de que se debe realizar, de que se debe cuidar? De hecho que sí. Existe toda una cultura extractiva realmente de un modelo productivo que se ha instalado, pero que tenemos que replantear. La tarea no va a ser fácil, sabemos que será difícil, pero esto debe ser socializado. Estamos trabajando con los gobiernos locales, con los municipios, con las organizaciones sociales, y le hacemos entender a la gente que nosotros no estamos en contra del trabajo, sino que lo que queremos es que la gente trabaje y trabaje por mucho tiempo, pero sobre todo, vuelvo a repetir, con un modelo incluyente y con un modelo que pueda distribuir riqueza a todos los sectores. Tenemos comunidades indígenas, tenemos comunidades campesinas, y volviendo a los pueblos originarios, a las comunidades indígenas, ancestralmente hablando, son los propietarios morales, históricos de ese territorio, y que no podríamos hablar de un modelo de desarrollo cuando ellos no son tenidos en cuenta realmente. Entonces, toda esa cuestión es lo que planteamos. Y los empresarios también. Los empresarios tienen el derecho de trabajar, solamente que hablamos también hoy día de la responsabilidad social, de la responsabilidad del sector empresarial que debe contribuir al desarrollo de su comunidad. Bueno, y como siempre, una vez más ha ido la programación, pero vamos a ir con un poco de música, danza e imágenes para que siempre hagamos un recorrido por todos estos países, en especial aquí por Paraguay. Yo quiero agradecer una vez más a este medio y a todos ustedes que se ponen en contacto a través de info@zonamix.tv. Los invito a que sigamos en la programación de Zona Mix la próxima semana. Por hoy ha sido todo entonces, pero no se olviden que la cultura de los pueblos hace posible la unión entre las naciones. Muchas gracias y hasta muy pronto.